OVA grabación 2. ¡Acción! Gracias por dejar sordo a la mitad de nuestra audiencia, o sea, 4 personas. ¡Acción! ¿Qué tenéis con los gritos, bro? Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de cómo a Netflix... No me acuerdo por qué se pasaron como... ¿En qué grave eso? Veamos. Hablamos... De la estafa que le hicieron a Netflix, lo de Disney, como ah, siempre. Ah, pero no sé si terminamos... Los calzones de los héroes, la batipichula. Eres salgado. Queremos aspirar a Spotify, güey. Esto es con la batipichula. Bueno, yo dije... Ah, cállate que te inventaste eso. La batipichula. Ah, no sé, no lo recuerdo. Tengo un corte. Mucho. No, bueno... No sé si te había conversado el tema. Lo que pasa es que, claro, está Amazon, que tiene una buena cartelera. Por lo menos cuando yo empecé tenía una buena cartelera. Buena cartelera. Yo quería decir, ¡oh! Y después Disney se la quitó entera. Ya se la había hecho Netflix. Entonces, yo vi un TikTok que ahí decía todo. ¿Cachai? Le decía a Disney, pero tú, ¿por qué estás tan... sigues tan vigente y la weá, ¿por qué te va bien? Porque Netflix se preocupa de sacar material. Ese es el rollo de Netflix. No quitárselo a quienes ya lo sí, habían pues bautizado. Ellos no profitan, ¿cachai? De material ajeno. Lo hacen, ¿cachai? Pero ya como que da lo mismo. Porque el material que producen es mucho más interesante que lo que pueden hacer otro estudio. Ponte tú, Disney igual es cabrón, ¿cachai? Que ponte tú Mulan, creo. La estrenaron... Puede ser Mulan otra película, da igual. La estrenaron a través de streaming. Y se suponía que quedarlo así, así como... Oh. Sí. Entonces... Pues ni... Eso, pues Amazon igual tiene cosas buenas. The Boys es bueno. Pero Amazon tiene... No es especialista en la web. Y Netflix sí. Pues Netflix saca... Mira, yo vi una película en Netflix. Yo conocí Netflix hace muchos años atrás. Era horrible. Las películas eran como de clase B, así como ¿qué? Ordinaria, viendo, weón. Viendo Space. Viendo Space. No, Space tenía más calidad que esa, weón. Sí, yo recuerdo que... No, ni siquiera sabía que era Netflix, yo me imagino que era Netflix. Porque tengo un amigo, es que lo que pasa es que tengo un amigo que siempre está como... Ahorita era Cuevana. Yo Cuevana, a mí me gusta Cuevana, siempre he seguido Cuevana, pero Cuevana tiene el rollo de que yo ya no tolero estar con un computador encima viendo una serie. Ya, no siento la necesidad de adelantarme tanto, bueno, prefiero estar sentado tomándome un vino y disfrutando con tu Joker. Lo que pasa es que por lo menos en el caso de Netflix y Disney, o sea, lo de Disney fue una crueldad porque... Ay, gracias por darme empuje. Ahora te voy a quitar la mitad de la cartelera. Sí, son ordinarios, weón. Y sabes que se van a dar vuelta con Pixar, o sea, tienen. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que por eso que sacaron. O sea, yo creo que se van a dar vuelta con dentro de lo mismo. ¿No? Y mal negocio hicieron, yo creo, a largo plazo. Lo que pasa es que. No, y además que por lo menos el boicot que le hicieron a Disney, que ya que mencionaste Mulan, eso fue poético. O sea, ellos querían cobrar como $30. ¿A qué te refieres con poético? ¿Cantan poemas? ¿Lo recitan? Si quieres te hago una poesía, hazme la música, pues. No me hagas nada tú que me das miedo. Bueno, lo que pasa es que si te pones a recordar, esa fue la película más pirateada en menos tiempo en la historia de la humanidad. Pero Mulan igual. Mira, yo no recuerdo haber visto Mulan, pero no me diga. Sí, la vi. Lo que pasa, mira, te explico la historia brevemente. La primera Mulan que sacaron quería hacer como una unión entre Disney y el mercado chino, porque el mercado chino era un mercado en potencia en aquella época. Y como ves, va creciendo, están sacando mejores copias de las cosas, ya no están sacando tantas copias y todo eso. El problema con los chinos en aquella época es que no transmitieron la película sino hasta un año después y ya la habían pirateado. Y de hecho la Mulan animada, que es una de las versiones que más ama todo el mundo, los chinos la detestan, le dicen la Mulan coreana, porque no parece china. Y además que no se parecía al poema. Que qué esto, raro que Estados Unidos tenga problemas con la raza. Esa weá no la había visto nunca. No, y no, Disney siempre innovando, siempre queriendo ser única y diferente. De hecho, ¿te acuerdas de las cantantes en Hércules? La... ¿Cómo es que se llama eso en la cultura de las griegas? Las musas. ¿Ya? Disney quería ser cantantes afrodescendientes, afroamericanas. ¿Ya? Y los griegos se molestaron porque ¿en qué parte de nuestra mitología hay alguien afroamericano? Pero las películas de Disney...
Entonces, tocaste un tema, weón. Álgido. No, weón, Disney es. Ah, pero. Separémonos por etapa. Ajá, pero. Para yo no me levantes la mano, weón, porque yo no te voy a pegar, weón. Cállese, que yo sí. ¿Qué me levantes la mano? Porque no me deja terminar de hablar. No, weón, es que lo que va. No, no, no hables tú, que tú tienes un segmento entero. Weón. Bueno. Bueno. Ya, termino tu. Lo que pasó ahora es que esta la detestaron más que la anterior. ¿Cómo es posible? Bueno, Disney se lució haciendo que Mulan tuviera el ki, el maná, kamehameha, no sé. Eso parecía confusión. ¿Cómo? O sea, no sé si la llegaron Kung Fu Panda. No, tú nunca llegaste a ver una película llamada Confusion. Confusion es una película tan mala que te hace reír. Y ya, es china. No, a mí nunca una película mala me hace reír. Me carga perder el tiempo en una cosa así. Ay, bueno. No sé, que esa película todo el mundo la describe como una comedia tan mala que te hace reír. Es como ver a Adam Sandler. Sí, cachado esa weá. El Vengador Tóxico son tan malas que no le tenéis cariño a la weá. Sí, que ay, pobrecito, me es carga, estúpido. Me carga esa película. Pobrecito, es estúpido, pero me agrada. Ver una película así es como cuando te pega tu mamá y no te voy a defender. Eres un niño que no podía hacer nada con respecto a esa mierda que te están presentando. Lo siento, igual, por lo tanto, detesto. No pierdo el tiempo viendo películas clase B ni. No. Ajá. La única weá que aguanto clase B mala caría son las películas pornográficas. Lo demás no me interesa. Wow, qué culto el hombre. Oye, yo veo muchas películas, wow. Entonces, ¿qué pasó con esta? Esta la detestaron más que la anterior, porque esta no les bastó con tener el cast. Se eliminaron al personaje que casi todo el mundo quería, que era Lin Shan, porque ay, es que es bisexual, porque le gusta Mulan tanto si fuera chico o chica. Ay, que Mushu, porque Mushu es ofensivo, que no sé qué. ¿Cómo decían a empezar con eso? Y, bueno, y que las canciones que hombres de acción, que canciones no. Entonces le quitaron a Mulan lo que hacía Mulan a nivel internacional. Y así valió verga para todo el público con ya solo los anuncios. Y después que Mulan saca el chi, que es la super soldado definitiva, que, o sea, yo que todo el mundo quedó así con la reseña, como que te odio. Y peor aún por el contexto político que le quisieron meter, porque como vieron, China es un imperio, pero ¿imperio a qué costa? A costa de la libertad de expresión y del pensar diferente. Y en donde grabaron una de las escenas más importantes, que fue la pelea contra el ejército de los Hunos, era originalmente un cementerio para presos políticos y personas que se negaron a la reeducación, que básicamente eran cristianos, musulmanes que vivían en el territorio chino. ¿Y eso trata Mulan? No, pero. pero todo el mundo. Yo no recuerdo la información. Yo recuerdo un príncipe rubio, la típica, un rubio que se enamora de la autóctona, se casan y comen perdices. Verga, rubio en China, no sé qué mata de orégano fumaste. Sí, no, es que yo recuerdo haber visto un Mulan, no sé si la vi, bueno, porque no me tincó para nada. Y la versión... ¿Live action? Sí, no... me pegó menos, weón. Me imagino mal hecha, weón. Y de paso, no sé si la actriz o alguno de sus representantes puso que está de acuerdo con la represión que había en Hong Kong. Por eso esa película la odiaron las personas que querían Mulan, la odiaron las personas que odiaban el comunismo, la odió todo el mundo, hasta los mismos chinos la odiaron. Y por eso fue súper pirateada. Apenas Disney la montó así. Así, de una. Y yo por eso, o sea, yo digo, ¿en qué pensan? ¿Qué mata de orégano se fumaron? ¿Qué está tan primero pasando? El orégano no hace nada, güey. Marihuana te creo. No sé, sí, Disney tiene una hueá rara, bien, bien rara. Yo no sé, yo una vez escuché un comentario de que el loco Disney, el calle que hace los monos, ¿cachai? Con el equipo, bueno, son una manga de... creo que el loco tenía un rollo con el papá, que es bueno, eso todo el mundo lo sabe, lo puede ver en YouTube y toda la cuestión. Creo que las películas tenían siempre como el papá ausente. Uh-huh. Ya. Yo creo que el loco me había traumado para. Bueno, toda la historia de Disney antigua son todas con las que creció mi mamá, entonces son todas distorsionadas. O sea. Uh-huh. Quiero que Peter Pan era súper violento y no sé si hay cachazo. Mira, hasta Blancanieves era súper distorsionada para lo que era. Pero lo adaptaron, pero el punto no es ese. Lo que pasa es que el tipo
¿Cachai? No sé si el equipo o el loco daba las órdenes, porque yo no sé, porque eso yo lo vi hasta los 90. Yo veía cuadernos, ¿cachai? Con guas fálicas, brígidas. Y eso tú lo puedes ver en YouTube, y yo lo vi, de hecho lo vi con el Salfate, ¿cachai? En YouTube, así como ya, las historias oscuras de Disney. Entonces, tenía mucha... A mi hija le gusta Disney, ¿cachai? Está, mi mamá se le pegó porque mi hija igual es chica, como para cacharse. Y no me gusta mucho en realidad regalarle cosas, ponte tu cuadernos, porque yo recuerdo que creo que el Mickey sale abrazado de la Minnie, uh-huh. Y tiene la forma de un pene, po. Estoy hablando en serio, son estos típicos cuadernos, ¿cachai? Sí, yo también he visto esos mensajes subliminales en los dibujos animados, por lo menos en Rey León, supuestamente. No, nunca vi esa wea, pero. Pero supuestamente en un Fran, en un cuadro. Que es cuando sale la brisa con unos pétalos, dice Sex Farm, una cuestión ahí, granja de sexo. Lo otro, el castillo, en la portada del castillo de la sirenita, en la parte de atrás sale un pene también. Verga, cuántos penes. Sí, tanto sí. Freud estaría orgulloso. Creo que a Freud no le compran nada. Y una vez escuché loco que como te sirve como para. No sé si te sirve tanto para meterlo. Bueno, el rollo es que ya después pasa Pixar. No, pero no. Es que no conozco el tema. Ajá. No sé, pero creo que. Fue el primero, ya hay muchas. El papá de psicoanálisis, ya. Sí, pero hay mucho avance y como cosas que no sé. Entonces, después el avance fue con Pixar. ¿Cachai? Ya Ajá. Lo último que estaba haciendo, yo recuerdo de las últimas películas de Disney con ese tipo de tontería, fue El Rey León, Mulan y no sé qué otro juego. Es que muchas cosas que sacaron un día que no le estaba funcionando y después llegó Pixar, que ya era otra cosa. Y empezó con Toy Story hasta ahora. Y bueno, para terminar con el cuento, por lo menos de mi parte de Disney, que yo creo que son las malas jugadas. Porque, o sea, creo yo. Porque se van a dar vuelta en lo mismo. Estos weones creen que van a sacar 10 años más de películas de Marvel. Y ya Marvel, yo creo que ya era. Ya está super gastado. O sea, ya pasó la época dorada. Yo no digo que no vaya a funcionar. Igual voy a ver las películas de Marvel. De hecho, estoy viendo WandaVision, que le dieron un. Así. Armaron una muy buena historia. No, o sea, me gustó cómo presentaron un par de personajes que en realidad no. No. O sea, no me llamaban tanto la atención. No los cachaba porque el mundo Marvel igual algo ubicaba. Pero no lo tenía tan claro. De hecho, yo tengo esos cómics de cuando sale como WandaVision con un. O sea, WandaVision como casados con un grupo de Vengador, imagínate. Entonces, pero lo que pasa es que, claro, ya se han dado de corto lo mismo. Han Solo le fue mal. Después con el Mandalorian se repuntaron. Lo que pasa es pero, que. Pero, ok, Ajá. A lo que voy es la parte comercial. Okay, como que, ¿sabes qué? Ya somos los cabrones, nos quedamos con la weá, pero después. Yo hubiera optado por, ¿sabes qué? No ser tan tajante. Quizá no le hubiera dado el mejor material o se lo hubiera dado muy descontinuado. ¿Cómo lo hace Warner Bros. con Amazon y lo que pasa es que si te pones a reflexionar en ese tipo de series. No tengo ganas de reflexionar esta altura de mi vida, bueno. Me quedo con lo que veo. Bueno, está bien, señor autónomo. Bueno, lo que pasa es que si te pones a ver muchas de esas cosas con disnificación y disnificación es que por lo menos se saltan los detalles crudos o sumamente crudos. De hecho, las dos. ¿Como sushi? Crudo, no. Crudos, o sea, me refiero a crueles. Yo creo que el origen de Iron Man hubiera sido mal dirigido si para ese entonces Iron Man en el MCU hubiera tenido los derechos Disney. ¿Por qué? Porque él era un creador de armas. Fue atrapado en medio de una guerra en Medio Oriente. No creo que Disney tuviera tanto valor como para hacer eso sin. Ay, es que. Ay, pero ¿cuál es la película más bélica que se ha sacado Disney? Que no sea ellos, bélica. Que no sea Marvel, creo que. Sí, El Caldero Negro. No lo conozco. El Caldero Negro es una de las películas tan oscuras de Disney que ni siquiera en Disney Channel la pasaron más de 3 veces seguido. ¿Pero fuera de qué se trata? Brevemente. A resumidas cuentas, es un niño que tiene la misión de destruir el Caldero Negro para. Y creo que es de hecho, en la época esa es la película que menos se puede asociar con Disney en el sentido de que por lo menos ves directamente las muertes de personajes, cómo se descomponen pero las pieles, ya, pasan a esqueletos. Ya, de así te caché, pero es que esa vaina no depende de Disney, yo creo que esa. Mira, yo siento que Disney como que no hace guas malas. Es que Disney como tal. Es calidad pura, es como ver una película Spielberg. Nunca te ha ido a ver con una película de Spielberg. Lo que pasa es que Disney,
si te fijas, últimamente he optado por la cuestión de buscar entretenimiento que, ¿no?, que parezca caro, pero que no sea tan caro así. ¿Cómo decirlo? Tratar de reducir costos para obtener más beneficios. Por lo menos yo lo encontré así con Mulan, que Mulan la vendieron como uno de los mejores, que iba a ser uno de los mejores live action a pesar de todo. ¿Pero qué tiene que ver el costo-beneficio, costo de qué? O sea, sacan cosas buenas, pero ya no sé, yo siento que se están tirando mucho al CGI y no siento que CGI sea tan bueno en el caso. CGI es como esas obras 3D o esos modelos 3D que tratan de implementar en un escenario real. Ya, pero un poquito que me tiene, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, sí, lo que pasa es que ahí estoy grabando el... se me pega el computador. Bueno, sí, eso. Ya, termina tu... O sea, eso no tiene nada de malo, porque generalmente uno busca sacar el mayor beneficio de algo, y más si es en una inversión, y evitar que sea un fracaso. Pero no sé, siento que ellos mismos llegarán a un punto en que, como están tan limitados porque su target principal son los niños, y ahorita es que van a experimentar con los adultos ya en la plataforma de Disney Plus. Vamos a ver qué sucede, porque igual es como muy extraño ver algo Disney para adultos. Ellos no se caracterizan por ello, se lo compró más a Cartoon Network. Te lo dices, lo decís por la cuestión que sacaron, me quedo con Fox. Y la aplicación que ahora es, se llama... Sí, Stars. Stars, y eso es para adultos, ¿pero por eso lo dices? ¿O pretender hacer película para niños y adultos? O sea, puedes hacer una película... Haber comprado Marvel. Mira, ellos pueden hacer algo con tonos suaves como lo que están haciendo con Marvel, porque si te pones a ver el origen de un héroe en el cómic comparado con el origen de una película, o cómo se saltaron la parte de Hulk y todo eso, están dulcificando muchos aspectos que, si bien en el cómic tú piensas esto no es apto para niños, pero igual como que por lo menos Visión no es de la gema de la mente como tal. Él es un androide que nace... la típica... Ya, sí, pero yo... Origen alternativo. Sí, yo tuve años sufriendo por esa misma situación y ya lo tomo como... Venga, sí, y en esos detalles está bien. Haber visto Batman negro y... O sea, yo creo eso... Los Baticalzones. Los Baticalzones. Ah, puede ser el Baticalzones. Sí, Tim Burton, una hueá buena que se hizo fue el Batimóvil. De Batman 1 y 2. ¿Cuál fue el caso de... Hablando de Batman, todavía extrañas el Batman de George Clooney con los batipezones. Yo en esa etapa es raro porque yo no sabía discernir de una película mala o buena, porque yo fui a ver la película de Batman porque a mí me gustaba Batman. Ajá. Entonces un amigo me dice, esta wea es horrible. Y yo decía, no, me gustó harto La Hiedra Venenosa. Y me gustó harto también que hayan salido un poco de lo que son los personajes clásicos, que son como el Guasón, ¿cachai? Que es como la típica... En ese tiempo no se daba tanto, pero ya apostaron por otras cosas. Lo que pasa es que Batman en ese tiempo, igual tenés que contextualizar por qué llegaron a eso. Uh-huh. Tim Burton no estaba a cargo de las películas. Exacto. Llevaron a George Schumacher. Que era Schumacher, sí, George Schumacher de hecho se murió. Y George Schumacher no era malo, pero o sea, yo vi una película que se llama Día de Furia, que es como tu película. No, es como tu película y mi película. Es como, es buenísima, weón. Lo que vivimos aquí todos los días. No, es como cuando a un cliente no le gusta una weá y se dice que nosotros nos pega. No, así no. Y nos pega. Y nosotros le respondemos mal. No, así no pasa eso. Eso pasa. No, Día de Furia es Día de Furia es una película que se trata de un loco que tiene un mal día. Ajá. Es como, creo que trabaja, ponte tu día en la NASA, no recuerdo bien el argumento, pero trabaja, tiene un puesto y lo echan. Okay. Y el loco lo echan y sabes que se va, pero y me echan así. Sí, y un buen promedio, que no. Un godín, así un oficinista, ¿cachai? Como, y lo echan y el loco así como ya se va. Y el loco me va caminando, como que se va a la bola y. La cuestión es de que viene el loco, se pone brígido. El loco, la primera escena, que es como la más característica de esa película, es que va por una hamburguesa y le sirven, ponte tú, Mac, no sé, Mac,
una hamburguesa típica de la marca que ella, ¿cachai? Una hamburguesa promedio. Ya voy a, va, Mac Glotón. Va y dice, oye, pero le pasa la hamburguesa, así una weá entera estartalada, ¿cachai? Sin ganas. Y él le dice, sí, una weá así con el típico weón que trabaja. No sé si es típico, pero por lo menos el prototipo. Y le pasan la weá, loco, le dice, son $2.99. Y el loco le dice, pero weón, y esta weá no se parece a la foto. Yo quiero mi hamburguesa. Y como la foto. Y loco, así un jugo, loco, termina tirando bazooka, weón. Así, pero ya 10 pacos, weón. Weón, la cagada, sí. El loco, en el fondo, el día de fuera se trata de un loco que se deschaveta, weón. Llegó a su punto de quiebre. Sí, no, llegó a su punto de quiebre. Es como, ¿sabes qué, weón? Va a irse a la mierda todo. Y hace... Yo, weón, por lo que recuerdo, porque esa película la vi hace mucho tiempo, y me gustó. Entonces, yo en ese tiempo estábamos hablando de que estaba famoso el Entertainment Television. Ajá. ¿Te acordás de ese canal? ¿Llegaba para allá? No creo. Sí. O sea, yo creo que vivía allá en ese canal, pues, weón, si esa era como toda la escena de... Que sí llegaba antes de que censuraran. Bueno, entonces era todo. Batman 3 es la continuación de la 2. ¿Cachai? ¿Tiene sentido? No, porque es continuo. No como Batman de Nolan, que no tiene nada que ver con la anterior. Del 1 al 4 son todo continuo. Pero al cambiar el director, le cambió todo, la estética. Se nota. ¿Me entendí la cuestión? Sí. O sea, ¿cachai? Como que Batman 1, 2, 3, el mismo Batman. Es como que si yo hiciera el proyecto de la tesis con otras 4 personas y no nos pusiéramos de acuerdo. Esta es mi parte, toma. Esta es tu parte. Exacto, toma. Es como lo que me dijo el Camilo de Tres Hueones, para que lo vean en la otra esta. Que, ¿cachai? Que hay una disputa de las películas, las nuevas trilogías. Yo no sé si será verdad o era mito, pero vamos a ir cerrando el tema para no irlo dejando ahí. Todo si no lo dejamos por un tercero, ¿va? Que creo que el guion original, hasta que lo tomara Disney, era de que Luke Skywalker se pasaba a lo oscuro. Yo eso sabía. Ese era el rollo de la... Se pasaba a lo oscuro y tenían que pelear contra él. Yo toda la vida me quedé con eso. Ya, tomaron Disney, se replanteó todo. ¿Y qué hicieron? La primera película que hacen de las últimas tres es un refrito, ¿cachai? De la 3. O sea, reinicia. O sea, es como. Reboot. Un reboot de la 3, 4 y 5. Lo mismo. ¿Cachai? Haciendo todo el rato referencia a la 3, 4, 5. Y las tres primeras no. Chao, por favor, para la casa. ¿Cachai? Entonces, hay como roles, ponte tú, hay cosas que. Que ponte tú llama la atención, que a mí, no sabiendo mucho temática, o sea, yo veo una película, pero tampoco soy como, oye, cáchate, fíjate, esta. No, no, yo la veo nomás. Pero me llamó la atención que la mina fuera con un entrenamiento mega rápido, se hiciera así de ay, eso es la de Jedi, pues, bueno, entonces, y después se agarra así secamente con su hermano, primo, no sé qué lo que era, bueno, que no la vi bien. Bueno, entonces es como súper rápido. Entonces, ese es el rollo. Batman original, ¿cachai? Está en una época que el país, o por lo menos Estados Unidos, pasaba en una época muy farandulera. O sea, por eso el pezón, yo me imagino que por eso el pezón, por eso los glúteos. O sea, sexualizado. Sí, pues, ¿cachai? Era como muy Entertainment Television y toda la cuestión. De hecho, Arnold Schwarzenegger hace un comentario que yo encontré muy bueno. Él dice, lo entrevistan en la alfombra roja, yo recuerdo esa weá, y dice, sí, yo tengo unos parlamentos que los tienen que ver porque trascenderán. Hacía como una ironía de los parlamentos que dijo en el, o sea, de lo que le tocó decir en la película, que era nada, Batman te destruiré, muere Batman, y era todo el rollo. ¿Cachai? Y el loco como que se ríe de esa cuestión y como que fue piola. Entonces, además meten a Bane. O sea, la cosa era meter personaje Bane. Puta, parecía un weón, un tonto, no nada. Y la mina, a mí me gustó igual la actuación de la loca, igual la hizo, la de Kill Bill, no sé cómo se llama, Emma. Sí, yo quedé muy sensualizado con esa loca, a mi corta edad. Pero eso, y está el día Robin y todo, entonces como que no, a mí no me gustó para nada el este, yo creo que se debe a eso.
Hay que tratar de pescar un, ya, pesquemos Batman y saquemos el mayor provecho y alcancemos, ¿cachai? O sea, ellos hicieron pico, pues, bueno. Eso es lo que hicieron, verga, ellos hicieron al personaje hasta que ya después llegó Nolan y se puso la cosa más seria, pues, bueno, ¿cachai? O otras visiones, que es como lo típico que pasa con las películas. Igual lo que yo esperaba con Superman. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta ova. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres seguir? Porque ya es mi hora de salida. Hora de esta prisión. Estamos en cuarentena, siempre estaremos en prisión. Ya, bueno, dejamos. Y dejamos en la próxima hora, ova, vamos a hablar de qué es mejor, Marvel o DC, la disputa eterna. Pepsi o Coca-Cola. Pepsi o Coca-Cola. A mí me gusta Pepsi, igual es dulce. A mí me gusta Pepsi también. Ay, no tiene chiste, no hay nadie en contra. ¿Qué te gusta la Coca-Cola? No, igual tomo cola. Ya, nos vemos. Tomas cola. No, no tomas cola. Adiós.